una jornada más acá en el pueblo de Tarapacá. Estamos haciendo con San Lorenzo en el corazón. En esta oportunidad estamos ya listos y dispuestos para poder seguir compartiendo lo que será en esta oportunidad la jornada de procesión. Con la imagen bendita del Lolito recorreremos las calles del pueblo de Tarapacá para darle a conocer a ustedes lo que se vive en pleno corazón de la fiesta. Aquí está, con San Lorenzo en el corazón en esta procesión 2014. Espíritu lavará con palmas y con canciones. El pueblo te recibió. Hosana, hosana, decía, glorificando a Dios. Tu gracia santificante me va a purificar. Tu sangre bendita y
ver que en este instante miles de los peregrinos que han llegado hasta el pueblo de Tarapacá están ya acompañando la imagen de San Lorenzo bendito, San Lorenzo milagroso en este glorioso 10 de agosto. Son los encargados también, por supuesto, de poder llevarlo en andas en esta procesión, quienes también están guiando este recorrido que tiene la imagen del santo patrono. Podemos ver también, por supuesto, como Monseñor Guillermo Vera Soto está acompañándose también de esta comitiva junto al presidente de la Sociedad de Bailes de San Lorenzo de Tarapacá. En esta oportunidad podemos ver que son bastante mujeres las que están haciendo, llevando la carga de San Lorenzo. Entendemos que luego hay un relevo que hacen con los varones, porque hay que tomar en consideración que es mucho el tiempo, muchas las horas de recorrido que tiene esta procesión. Hemos comenzado ya hace más o menos una hora y estamos también dándole a ustedes la posibilidad de ser parte, testigos de esta importante fiesta y especialmente de esta procesión. Y podemos ver también cómo es el sentimiento de cada uno de los peregrinos que han llegado hasta acá, que a rato también, por supuesto, se vuelve un poquito inestable andar tomando en consideración esta gran cantidad de peregrinos y de los angostos que son las calles acá en el pueblo de Tarapacá. Aquí está, el corazón del norte es la fiesta de San Lorenzo de Tarapacá, la fiesta de San Lorenzo en este 2014. Estamos acompañándoles a ustedes con toda esta importante fiesta. Escuchamos el sonido ambiente que se vive, que se siente acá en esta procesión 2014 con San Lorenzo en el corazón. Seguimos este recorrido con la procesión de San Lorenzo en esta jornada del 10 de agosto. Estamos contándoles a ustedes las vivencias que tenemos en esta jornada acá en plena quebrada milenaria de Tarapacá. Y para que también puedan mostrar a través de las pantallas de RTC Televisión, la cámara de Manuel López, lo que está pasando en este instante, donde los bailarines, los danzantes y también los peregrinos están dispuestos y apostados para poder darle su canto, su danza a lo que es la figura de San Lorenzo de Tarapacá, patrono de los mineros, patrono del Norte Grande, y que de cierta forma también es el patrono de esta parte de Chile. Estamos viviendo esta jornada de este 10 de agosto con la energía, con la fuerza del norte y especialmente con lo que tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, acá en plena quebrada de Tarapacá. Aquí está, es el pueblo, la manifestación de fe, de amor, de esperanza que le tienen a la imagen del Lolito, a la imagen de San Lorenzo. Y usted lo vive a través de RTC Televisión con San Lorenzo en el corazón. Podemos ver también lo que está pasando en este instante, donde se están replegando también los diferentes bailes que están dando su saludo a la imagen de San Lorenzo. Recordemos que esto comenzó con la imagen de Jesús saliendo del templo, también seguida por la imagen de la Virgen de la Candelaria, e inmediatamente después la imagen del Lolo, de San Lorenzo, que ya está llegando casi 2 horas de recorrido en esta procesión. Todavía queda mucho por recorrer por las calles
calles de San Lorenzo. Escuchemos. Acá también nos acaban de entregar un recuerdo, que es la oración a San Lorenzo. Dice: Señor, Dios nuestro, encendido en tu amor, San Lorenzo se mantuvo fiel a tu servidor y a tu servicio, y alcanzó la gloria en el martirio. Concédenos, por su intercesión, amar lo que él amó y practicar sinceramente lo que él nos enseñó. Recibe, Señor, los dones que te presentamos con gozo. En la fiesta del diácono San Lorenzo, que sea para nosotros prenda de salvación. Este es un recuerdo de la familia Díaz Villalba, quienes nos han entregado también un recuerdo para que ustedes también puedan sentir esta oración de San Lorenzo. Podemos ver cómo estamos ya oscureciéndose los cielos acá en el pueblo de Tarapacá, y se está viviendo con toda esta fe, efervescencia, muestra de amor y cariño esta fiesta de San Lorenzo. ¿Cómo está usted? ¿Me puede dar un poquito mirando la cámara? Ahí estamos. ¿Cuál es su nombre? Daisy. Daisy. ¿De dónde viene Daisy? De Iquique. Cuéntenos, ¿qué es lo que siente en este instante, señora Daisy, de estar acá presente? Mucha pena. ¿Por qué? Mucha pena, porque siempre veníamos con mi esposo, mi hijo, y ellos ya ahora ya no están. Ellos fallecieron. Falleció mi esposo y mi hijo. Ya voy quedando sola nomás con la nieta nomás. Uy, ya lo lamento. Lo lamento mucho, pero entiendo que también está acá. Se queda siempre. Acá hay un momento también de reflexión. Hay muchos que se encuentran con su historia, con su pasado, como usted lo dice. Sí. La veo muy emocionada. Sí. Y entendemos también eso, lo que está pasando, ese momento complicado. Estar acá junto a San Lorenzo debe significar algo. Como puedo, voy a venir. Gracias a mi nieta que ella me trajo y no hubiera podido venir por falta de recursos. Bueno, pues, un abrazo para usted. Gracias. Cariño. Gracias. Ahí teníamos a peregrinos que vienen también con una historia importante, cargado de amor, de fe, de esperanza, para darle las gracias, encomendándose a San Lorenzo de Tarapacá. Podemos ver cómo están acompañándose, por supuesto, todos y cada uno de ustedes. Aquí se está moviendo, comienza a movilizarse esta comitiva, esta peregrinación junto a San Lorenzo. Estamos en vivo acompañándoles a ustedes en esta procesión 2014 con San Lorenzo en el corazón. Hemos recorrido parte importante de esta procesión, conociendo historias de muchos peregrinos, también danzantes, bailarines, que han llegado de todas partes del Norte Grande a rendir sus honores, su homenaje a la imagen de San Lorenzo acá en Tarapacá. Y estamos junto a uno de estos peregrinos que tiene una historia especial. ¿Cuál es su nombre? Oscar Manuel Veralillo. Usted, lo hemos visto desde el inicio de esta procesión, cargando esta imagen de San Lorenzo, y en antiguas procesiones también. ¿Cuántos años lleva con esta procesión usted, con esta manda? Bueno, la verdad, las cosas, no importan los años que llegue caminando, lo importante es la fe, el amor y la esperanza que tengo yo a San Lorenzo. Porque la verdad, las cosas, tú sabes que la fe mueve montaña, y el amor es más grande a San Lorenzo que cualquier otra cosa.
¿Cuál es la historia de esta imagen, de la imagen del Lolito que lleva usted sobre su cabeza, sobre sus hombros? Mira, la verdad, las cosas que es una banda muy especial, tanto para mi madre, para mi hermana y para todos mis seres queridos. Y por ello yo hago cualquier cosa. ¿Ves? Ahora la banda que yo hago de entrar caminando, caminar 12 kilómetros, cargando esta imagen, aproximadamente 40 kilos, pesa. ¿Hay una historia en esta imagen? Sí, familia. Hay una historia. Esta historia es de un amigo mío, que fue como un padre, que se llama Eleuterio Fuenzalía Villalón, que siempre me inculcó en San Lorenzo. Y la verdad, las cosas que, bueno, él ya no está en este mundo, pero yo sé que él está en el cielo y me está mirando. Y la verdad, las cosas, él me inculcó, me hablaba mucho de San Lorenzo. Y me enamoré de esa imagen, y me enamoré de la promesa que yo le hice a él. Y por eso que he tratado de cumplir lo que más puedo. Y sinceramente te digo, amigo mío, San Lorenzo es todo para mí, al igual que la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. Y si cumplo esta manda, año tras año, lo hago con fe y devoción. Bueno, ahí va a seguir usted con este caminar. Podemos ver cómo comienza él nuevamente. Está tomando un poco de descanso, respiro, porque evidentemente, como lo dijo, son más de 40 kilos lo que lleva sobre sus hombros, sobre su cabeza, y que año tras año lo realiza por la fe, por la devoción a San Lorenzo, al patrono de Tarapacá. Él continúa su andar, él continúa su peregrinar, él continúa con esta procesión acá, junto a San Lorenzo en el corazón.
fondo. Escuchamos también de fondo las sirenas de los carros de bomberos, que es una de las tradiciones en esta parte de la procesión, donde ellos saludan a las imágenes de Cristo, a las imágenes de la Virgen de la Candelaria y obviamente la imagen del santo patrono de Tarapacá, San Lorenzo. Estamos viviendo en pleno sector del pueblo de Tarapacá lo que es la procesión en este año 2014. Usted lo está siguiendo a través de la pantalla de RTC Televisión y contándole lo que pasa, lo que sucede en esta jornada. Jornada maravillosa en este glorioso 10 de agosto con todos estos peregrinos, danzantes, bailarines que han tenido la oportunidad también de recorrer y cantarle a sus santos de devoción, como es la imagen de Cristo, la imagen también por supuesto de Nuestra Señora de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria y también lo que es San Lorenzo. Comenzamos a ver, a divisar, si me acompaña la cámara de nuestro buen amigo Manuel López, lo que ya más atrás se comienza a acercar es la imagen de venerada también de la Virgen de la Candelaria, que también sale en paseo en este día 10 de agosto junto a San Lorenzo, a recorrer las calles del poblado, a recorrer lo que está pasando, por supuesto, en el corazón de cada uno de los peregrinos, de los danzantes, de los bailarines, de cada uno de ellos que vienen con una historia que se trata del amor, que se trata también de lo que tiene que ver con la fe, con la devoción. Nosotros vamos a estar recorriendo para que ustedes puedan conocer junto a esta agrupación de danzantes, bailarines, que están ya siguiendo esta parte de la procesión, junto a la imagen de la Virgen de la Candelaria. Esto es con San Lorenzo en el corazón. Esta peregrinación por las calles del pueblo de Tarapacá. Estamos acompañando también a Monseñor Guillermo Vera Soto, quien es el obispo de la diócesis de Iquique. Obispo, ¿cómo se encuentra? En un camino bastante complicado, pero acá está la muestra de fe, pues, del pueblo. Así es.
hermosa. Sin duda es una procesión larga que cansa un poco, pero hermosa a la vez, ¿eh? Hermoso. Y sobre todo escuchar lo que cada baile religioso le va cantando al santo, ¿eh? Es algo hermoso, sin duda. Hay una lección detrás de todo esto. Los santos son personas que han podido vencer en la vida y se han entregado a Dios. Es un ejemplo a seguir, monseñor. Sí, yo anoche decía que los santos son los héroes de la fe, ¿eh? Así como en nuestra patria tenemos los héroes que nos enorgullecen, que sabemos de su vida, que nos animan con su ejemplo. Esos son los santos en la vida de la iglesia, ¿eh? Y hemos de aprender de su vida, seguir sus huellos y seguir su enseñanza, que no son otras que la del Evangelio. En una locución el Papa Francisco lo dijo: necesitamos más padres, más que curas, sacerdotes para la iglesia, pero también necesitamos santos de jeans y zapatillas, haciendo alusión a los jóvenes. Así es, pues, es que en realidad, Javier, todos estamos invitados a ser santos, ¿eh? Eso es lo que el Señor quiere. Ustedes tienen que ser santos como el Padre de los cielos es santo. La santidad no es como para una élite, no es para un grupo. Todos los bautizados estamos llamados a lo mismo y a eso tenemos que aspirar, ¿eh? Monseñor, bueno, hemos seguido esta peregrinación y nos hemos dado cuenta del amor, del cariño del pueblo católico, su persona. Esta es su segunda fiesta ya después de la Tirana. Se está impregnando. Es algo propio de nuestra esencia acá en el norte, especialmente de la gente de Iquique y del norte grande. Así es. Y por eso ya a mí me alegra y participo con gozo de todo esto. Donde yo era obispo, antes también teníamos algo de esto, de estas tradiciones, de estas fiestas. Y creo que es un tesoro del norte de Chile y hemos de saber cuidar muy bien. Monseñor, muchas gracias. Dios te bendiga, Javier, a todos. Ok, pues acá están las palabras de Monseñor Guillermo Vera Soto. Estamos recorriendo esta procesión, estamos junto a ustedes con estos bailes gitanos que también comienzan a dar su saludo a San Lorenzo de Tarapacá. Lo lindo, lo lindo.
sensación que es la primera vez que juntan a la totalidad de los músicos de las diferentes bandas que han estado participando y acompañando a cada agrupación de bailarines religiosos. Entraron primero quienes son los encargados de hacer el sonido con los platillos, luego los instrumentos como las cajas, el bombo, y ahora son los instrumentos de viento que comienzan a ingresar. Todos agrupados, son de las diferentes bandas, y hicieron este ingreso todos en bloque para poder también de cierta forma ponerle broche de oro a esta procesión, a esta jornada de peregrinar, donde Monseñor Guillermo Vera Soto, el obispo de la diócesis de Iquique, ha estado presente acompañando y oficiando esta procesión, donde ya estamos a punto de comenzar a visualizar la imagen bendita de San Lorenzo de Tarapacá. Es la diablada del pueblo de Tarapacá quienes escoltan la imagen de San Lorenzo, y ellos son los que vienen ingresando. Ahora es la diablada del pueblo de Tarapacá quienes vienen escoltando la imagen de San Lorenzo, y ellos vienen ingresando ahora para luego dar el vamos a lo que va a ser la última parte, la última reflexión con la imagen de San Lorenzo acá en el poblado de Tarapacá. Continuamos, estamos viviendo esta procesión en su recta final. El sonido de las campanas anuncia la llegada ya de lo que es el santo patrono, con una plaza llena, atestada de peregrinos y de gente que han venido de todos lados, de todas partes, a poderse a los pies de Lorenzo. Es así como comienzan a abrirse camino entonces lo que es esta diablada, que hacen cadenas para que la comitiva encabezada por Monseñor Guillermo Vera, por el presidente de la Sociedad de Bailes Religiosos de Tarapacá, ingresen primero para luego ingresar la imagen de San Lorenzo de Tarapacá. Miles y miles de peregrinos que han llegado de todas partes del norte. Miles de peregrinos que han venido especialmente a encontrarse de todos lados para poder conocer, para poder dar testimonio de fe, testimonio de vida, testimonio de peregrinación. Muchos de ellos con anhelos diferentes, con dificultades, tal vez con ese sentir y la necesidad de renovar su fe. Y sabemos que hay muchos que no han podido subir por diferentes motivos de trabajo, de salud. Algunos que no han podido llegar hasta el pueblo. En fin, para ellos, para ustedes, es esta transmisión exclusiva de RTC Televisión.
invitamos a todos los peregrinos que han caminado más de 5 horas en esta procesión para mostrar el cariño y la devoción que le debemos a nuestro santo patrono, San Lorenzo. Bueno, ahora es recoger la energía y tranquilizar nuestros espíritus. No es menor el esfuerzo de estos hermanos cargadores y portadores. No es menor el esfuerzo de la organización para que podamos quedarnos con un sabor agradable en nuestro espíritu. Para poder decir año 2014, año de la solidaridad, misión cumplida, Lorenzo. Vamos a pedir la bendición de nuestro obispo que ha caminado junto con nosotros, ha caminado junto con el pueblo, ha estado en todos los momentos y ha escuchado el canto de todas las sociedades de bailes religiosas. Vamos ahora a escucharlo a él para este mensaje final de esta fiesta del año 2014. Muy queridos hermanos y hermanas, al estar concluyendo esta fiesta, que podamos todos tener esa alegría en el corazón, la alegría que nos da la fe, el sabernos hijos de Dios, el sabernos miembro de la Iglesia que tiene ahí en San Lorenzo a uno de sus grandes protectores y ejemplo para cada uno de nosotros. Que al volver a nuestras tareas podamos volver fortalecidos, como más llenos de fuerza, más llenos de esperanza, a continuar las tareas que cada uno ha de realizar. Que podamos, así como hemos llevado en alto la imagen de San Lorenzo, poder colocar al Señor en lo alto de cada una de nuestras vidas, poder mostrar a Cristo para que otros también quieran seguirlo. Podamos volver a nuestros hogares contentos, llenos de la alegría de la fe. Para cada uno de ustedes, para todos los que han vivido con intensidad esta fiesta, quienes han preparado estos días de fe, para quienes han cargado con cariño, con devoción, la imagen del santo, para quienes con cariño también fueron adornando las calles del pueblo al paso de la procesión. Para cada uno de ustedes que hoy día han cantado y han bailado su fe, imploro la bendición del Señor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. Y con esto ya comenzamos a ver cómo la imagen bendita de San Lorenzo es llevada, cargada por estos portadores, por estos cargadores que han hecho un esfuerzo extraordinario y comienza a ingresar al interior del pueblo para estar presente el próximo año, si Dios nos da vida y salud, estar acompañándoles a ustedes en una nueva versión, en la versión del año 2015, de la fiesta en honor al patrono San Lorenzo. Es aquí donde también queremos pedirle a San Lorenzo por nuestra ciudad de Iquique, por la región de Tarapacá, por las familias de nuestra región, por las familias de nuestra ciudad, por aquellos que sufrieron los embates del terremoto en el mes de abril pasado, para que él le entregue también esa bendición, esa fortaleza de alma para luego
recomponerse. A ti, San Lorenzo, encomendamos nuestras vidas también. Es así como comenzamos a despedir la imagen de San Lorenzo de Tarapacá, el patrono de los diáconos, este querido santo de la Iglesia Católica que tanto queremos acá en el Norte Grande. Comienzan a despedirse los peregrinos, comienzan a despedirse ya los danzantes, bailarines. Inmediatamente ingresada a la imagen comienza las despedidas de los bailes religiosos. Y desde aquí también comenzamos nosotros a despedir nuestro trabajo. Agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en estas transmisiones maravillosas que hicimos a través de las pantallas de RTC Televisión y también de las ondas de la Radio Municipal 93.3. Agradecerles de verdad, de sobremanera, por permitirnos entrar en vuestros hogares, acompañarles a ustedes en una transmisión vía satélite inédita para nosotros y por supuesto que ha preparado nuestro canal por encomendación especial del alcalde de Iquique, don Jorge Soria Quiroga. Desde acá comenzamos a despedirnos con este pueblo maravilloso, con esta quebrada milenaria y por supuesto agradecerles a ustedes. En otra oportunidad, el próximo año nos encontraremos, si Dios así lo quiere, nos da vida y salud, aquí mismo, en el pueblo de Tarapacá, con San Lorenzo en el corazón. Hasta la próxima.